Este parque es el más grande del sur de la ciudad. Es el patio de nuestras casas, la única posibilidad de recreación y de establecer relaciones con los vecinos en otro lugar. Hicimos este abrazo con una actitud de que toda la gente que adhiere venga y se manifieste culturalmente, artísticamente, contando históricamente cómo era el parque, para que todos lo podamos expresar libremente, qué es lo que necesitamos, que si no la ciudad se termina formando todos espacios cerrados, enrejados. No es lo que queremos. Es de todos, y es de todos, porque es un espacio público. Barracas y San Telmo, que en general hay mucha gente viviendo en conventillo, en pensión, en hotel, y el único patio de toda esa gente, de todos nosotros, es el Parque Lezama. El verde de toda esta zona de la ciudad es el parque. En cambio, hay gente que quizás está en contra de las rejas porque tiene un country, porque tiene una quinta o porque fin de semana no está en la capital. Y de hecho, esa gente no lo aprovecha el parque. Hoy estamos acá unidos por la convicción de que hay que defenderlo. Nos resistimos a buscar una puerta para ingresar a un espacio público. Nos resistimos a que un gobierno nos imponga horarios para utilizar nuestros espacios. Estamos convencidos que el enrejado de los parques se encuadra en una política general del gobierno de la ciudad de carácter excluyente, exclusiva y expulsiva. Creemos que con estas políticas quieren evitar que nos juntemos y nos organicemos. Tuvimos encuentros con el ministro de Espacio Público, con Diego Santilli, dos veces, pero lo que él planteó fue una mesa de negociación, siempre manteniendo su proyecto, que no es nuestro proyecto. Organizaron reuniones a puertas cerradas, cancelaron otras cuando se enteraban que íbamos a participar. Acudimos a todas las instancias institucionales posibles y nunca fue tenido en cuenta nuestro reclamo. Porque nuestro proyecto no es solo un no a las rejas, sino un sí a otras cosas, a mantener el parque, a que no modifiquen los espacios. Por ejemplo, lo que quieren hacer es sacar el anfiteatro, que es un espacio muy importante del Parque Lezama, porque es espacio de reunión social. Ellos quieren hacer un espejo de agua ahí, quieren sacar las canchitas de fútbol donde juegan los chicos, quieren modificarlo internamente, y bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esas modificaciones. En realidad, la gente que está de acuerdo con el enrejado es la gente que tiene un interés por el poner al parque como el proyecto de la ciudad, que es ponerlo en como estaba en 1930. En 1930 el parque era un parque para pasear de la mano, mirar las plantas y caminar. Y además, ya no estamos en 1930, estamos en 2013 y la actividad que tiene el parque es muy distinta. Otro detalle que nos van a cambiar es sacar la Ferizama, que es la fuente de trabajo de 400 familias. Además, no se tiene en cuenta que hay 7 familias más viviendo en el parque. Y la actitud es, te enrejo, te saco del parque y que sea lo que vos puedas hacer con tu vida. Nosotros tenemos que vivir en comunidad. Eso es esencial, vivir en comunidad. Porque es lo que nos acerca, lo que hace que yo los conozca a ustedes, que ustedes me conozcan a mí. Y así es como se construye la solidaridad. Estas obras le van a costar 19.500.000 pesos a la ciudad. Al lado nuestro tenemos personas durmiendo en este parque. En La Boca, San Telmo, Rodrigo Bueno, hay una emergencia habitacional. Pero el gobierno de la ciudad sigue eligiendo destinar presupuesto a enrejarnos. Porque acá también hay otra parte, que es que el Parque Lezama es Patrimonio Histórico Nacional. Entonces, ahí es otra vuelta que hay que darle, porque se supone que lo que es patrimonio no puede ser enrejado. Entonces, hay como muchos intereses puestos en juego. De todas formas, nosotros tenemos un proyecto que estamos por presentar en la legislatura, tenemos el apoyo de 32 legisladores, que es el apoyo en No a las Rejas, con la intención de que la legislatura lo discuta, lo trabaje y que se pueda discutir y defender desde ese lugar.
Con este abrazo exigimos una vez más que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público frene este proyecto. Que se comprometa a no enrejar nuestro parque y a no quitarnos ni el anfiteatro ni las canchas. Exigimos que tenga en cuenta la opinión de todos los vecinos y usuarios de este parque. Que recupere el parque para que podamos disfrutarlo. Y bueno, entonces cuidemos el parque, pongamos guardaparque, pongamos seguridad y usémoslo y disfrutémoslo como lo hacemos todos los fines de semana. Las rejas no, porque las rejas nos dañan, nos separan. No queremos otro centenario, otra sala Alberdi, ni otro Borda en el Lezama. Estamos acá ocupando nuestro parque, defendiendo los espacios públicos y no nos vamos. Vamos a seguir resistiendo la embestida de las políticas privatizadoras, autoritarias, inconsultas y represivas del gobierno de la ciudad. Acá estamos. El Lezama no se vende, compañeros, se defiende. No a las rejas, sí al anfiteatro y sí a las canchitas de fútbol.